Siempre lo conocimos a través de su Instagram o de un Zoom, nunca cara a cara. Y yo creo que la entrevista de Masoko va a dar que hablar porque ella sabe lo que le va a preguntar a un Lucas que la va a recibir. Y vamos a ver con qué se encuentra, ¿no? Porque es la primera entrevista. Estuvo todo el fin de semana, Matías, estuvo todo el fin obsesionada con esta nota. Sí. Buscando, investigando, raspando, como debe ser alguien que quiere conocer la historia y también al personaje más buscado. Vamos a un primer informe, ¿eh? Caso J. Mamón, los días del conductor en Madrid y también un adelanto de la nota exclusiva que se viene de Lucas Benvenuto, la vas a tener ahora. Dale. Karina Masoko, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a Ushuaia a entrevistar a Lucas Benvenuto. La nota del momento, se puede decir. Sí, por supuesto, entiendo que hay mucha gente que quiere hablar con Lucas, pero bueno, Lucas tiene ganas de hablar y nos eligió a nosotros. Así que Lucas te eligió a vos también por la empatía, porque le permitiste ser él. ¿Cuánta responsabilidad tenés, no, Cari? Mucha responsabilidad, Matías, tal cual, pero bueno, creo que va a estar bien. Él hace varios días habla de tener y de hacer su descargo, así que allá vamos. ¿Y qué título le pondrías a esta entrevista? Vamos a ponerle Lucas Benvenuto en A la Tarde, toda la verdad. ¿Qué te parece? Me encantó. Masoko y un íntimo exclusivo en A la Tarde con Lucas. Gracias, Mati. Nos vemos. Todo transparente, todo legal como corresponde. Vamos a buscar una nota con las herramientas lógicas. Y en este caso, yo hablé ayer con Karina, pero quiero tener la mirada tuya, Matías, sí. Porque vos tuviste el cara a cara, el tete a tete. Entonces quiero saber cómo la viste, porque la vi muy segura en su manera de pensar con respecto a lo que va a buscar. Segura y con un compromiso que tiene que ver con esta gran entrevista. La entrevista del momento que va a tener A la Tarde, porque acá se inició todo. Vale la pena recordar que acá comenzó también el testimonio de Lucas y ese broche de oro de esta cobertura periodística, el cara a cara. Entre la empatía que generó Lucas con Karina, Karina con Lucas y muchas preguntas que ella tiene en exclusiva para hacerle a Lucas. Preguntas que tienen que ver con el presente de J. Mamón. Preguntas que tienen que ver con los audios que salieron. Vamos a conocer también a otro Lucas y a una Karina que realmente va a ir al hueso en muchas cosas. Recordamos que este tema, el que ocupó todas las tapas, todos los titulares, todos los contenidos de diarios, revistas, plataformas, todo el universo digital, nace de una entrevista que se estaba realizando aquí con un joven que vino por otro motivo y que de buenas a primeras le revolea a Masoko, le revolea algo que nadie esperaba. Algo que acá sí se hizo, empujó a la repregunta, cosas que a lo mejor en otros lados no se ha hecho el tema de la repregunta. Porque, a ver, un periodista no solo tiene que ir a la pregunta y a la respuesta, sino si la respuesta no convence, ¿qué cabe? Y eso me parece. Con un detalle que para mí no es menor, Luis, porque hubo muchas versiones que daban cuenta de que supuestamente alguien de la producción ya sabía que Lucas iba a hablar del caso de J. Mamón. Eso es absolutamente mentira. Al punto somos testigos con Débora, que en el momento en que infiere el personaje, nos piden que nos detengamos hasta que haya un documento, que no avancemos con versiones, sino que además del caso Corsi, donde Lucas había denunciado y se había corroborado, este nuevo personaje tenía que ser afianzado por una denuncia.